La policía ha previsto una planificación muy similar a los anteriores clásicos, donde va a haber un doble vallado, va a hacerse exámenes de análisis de espirometrías, va a hacerse revisión de las banderas, no se permite el ingreso de pirotecnia, sí se va a permitir el ingreso de mate, termo, ese tipo de cosas. Nacional ingresará por Ricaldoni, como lo hace habitualmente, y Peñarol, según va a ingresar por Benzano, Cataluña y Atilio Narancio. Y tenemos que tomar en cuenta que en la Olímpica tenemos el pulmón donde va a separar a ambas hinchadas. Por eso, la gente que de Peñarol, ingresando por Atilio Narancio, ingresa perfectamente a la Olímpica sin conectarse con la hinchada que va a venir desde Ricaldoni, ¿verdad? ¿Trabajarán unos 550 policías? Sí, aproximadamente andan en 550 policías, 460 más o menos en el estadio y zonas más cercanas, y el resto en patrullajes preventivos en todas las zonas donde circule el grueso de las hinchadas, ¿no?